Pero de las demás, ¿cuántas pueden ser con la Bueno, corrupción? mire, es que si vamos a entrar al tema de la corrupción, hay muchos ejemplos de lo que se llaman modalidades de la corrupción. No sé cuál tipo de modalidad de corrupción se refiere usted. En general, ¿no? En general. No, es que hay muchos. Hay el enriquecimiento ilícito, hay el uso de facultades indebidas, hay muchas formas de manifestaciones de corrupción. No sé a cuál de ellas usted está refiriendo. ¿Cuál es la más común? A la del Ajá. soborno, a la Pues de sí, la especular, extorsión. ¿cuántos tienen? ¿Cuál es la más común? Pues mire, ahorita nosotros no tenemos más que los casos que hemos encontrado, en donde hay, por ejemplo, algunos usos indebidos de los recursos públicos. Entonces, obviamente ahí sí tenemos que actuar con base en unas denuncias, en un procedimiento administrativo. Recuerden que la Contraloría no es un ministerio público, no persigue delitos, sanciona responsabilidades administrativas. Y por lo tanto las sanciones administrativas se concentran en destitución, inhabilitación, amonestación. Esas son las sanciones que podemos nosotros. Secretaria, ¿cuántos funcionarios están siendo investigados por actos de corrupción en general? Por la Contraloría, en esta administración. volvemos al tema. ¿Qué entiende usted por corrupción? Porque tenemos un concepto muy vulgar, muy común de lo que es la corrupción, el soborno. Por soborno no tenemos ninguno. Secretario, y en concreto en el caso de Beca Progreso, ¿cómo van las investigaciones? La verdad.